Bienvenidos a otro tutorial de Venti. En esta ocasión les voy a mostrar cómo ponerle distintos precios a tus alimentos para que te descuente automáticamente la comisión de estas plataformas de entrega que son Rappi, Uber Eats o cualquier otra que esté disponible en tu ciudad. Entonces, vamos a comenzar. Es muy sencillo, solamente vamos aquí a donde dice productos. Buscamos el producto al cual le queremos poner el precio especial. En este caso vamos a buscar la pizza. Aquí está, damos clic en el ID del producto, se abre y aquí están nuestros dos tamaños distintos. La pizza chica la vendemos en 120 pesos y la familiar en 180. Pero Uber Eats lleva una comisión y Rappi lleva otra comisión. Entonces presionamos aquí donde está este triangulito y se abren todas estas opciones. El último costo de nuestra pizza fue de 50 pesos y el precio 2 se lo vamos a asignar a Uber. Vamos a suponer que Uber lleva una comisión del 20%, es decir, ellos te pagan por esta pizza que tú la vendes en 120 pesos, ellos te pagan 96. Y Rappi lleva una comisión del 12%, por decir algo, estos precios, esas comisiones las estoy inventando. Eso quiere decir que Rappi te paga por la pizza 105,60 centavos. Y tenemos el cuarto precio que lo puedes utilizar para otra cosa, para algún cliente frecuente o lo que sea. En esta ocasión lo vamos a dejar en blanco. En la pizza familiar vamos a hacer el mismo procedimiento. Damos clic en este triangulito que está aquí y lo mismo. Nuestro último costo fue de 75 pesos. Nosotros vendemos la pizza en 180 porque es la familiar. Nuevamente, el precio 2 es para Uber Eats. Recordemos que calculamos que Uber Eats tiene un 20% de comisión. Entonces, la pizza es 180. Uber Eats nos la compra en 151,20. Y Rappi, que tiene una comisión menor, es decir, del 12%, nos paga 158,40. Es muy importante que si usas el precio 2 para Uber Eats, en todos tus productos uses el precio 2 para Uber Eats y el precio 3 para Rappi o cualquier otra plataforma. Eso es importante, mantener un estándar. Listo, ya tenemos asignados nuestros precio 2 para Uber Eats y nuestro precio 3 para Rappi. Entonces vamos a hacer un revisado. El precio público es 120, Uber Eats 96, Rappi 105. En la pizza familiar, precio público 180, precio 2 es Uber Eats, 151,20 y precio 3, que es el de Rappi, 158,40. Ya vimos esto. Ahora damos clic aquí en guardar y nos vamos a clientes. ¿Ok? Aquí en clientes vamos a agregar nombre del negocio, Uber Eats. Nombre del contacto, Uber Eats. Y le damos guardar. Aparecen estos tres puntitos, ya se guardó. Y aparece esto. Tickets, productos, facturas, correo, descuentos, monedero. Ok, ¿qué descuento le vamos a dar a Uber Eats? Aquí está. Le asignamos la lista de precios 2. Ahora nos vamos otra vez a clientes. Vamos a agregar un cliente. Este se llama Rappi. Y le das guardar. Lo mismo. Nos vamos a descuentos. Y le asignamos la lista de precios número 3. Aquí está. Ahora, si vendemos una pizza familiar, cuesta 180 pesos. Pero si seleccionas a Uber Eats, ¡pum!, automáticamente te hace su descuento. Entonces, el señor de Uber solamente te va a pagar 151,20. Ahora, Uber te deposita a los 15 días o a los 10 días vía transferencia. Entonces, esto tú le das aquí total, le das crédito, te pones aquí 15 días. Y eso quiere decir que más o menos el día 9 de marzo nos va a pagar. Porque, bueno, este tutorial lo estamos haciendo el 22 de febrero. Le damos guardar. Vamos a repetir el proceso, ahora lo vamos a hacer con Rappi. Vamos a seleccionar la pizza, ahora una chica, seleccionamos Rappi,
Y ahí está, Rappi te va a pagar 105,60 centavos. Oye, pero yo no quiero que salgan aquí los dos precios. Ahorita les muestro ese procedimiento. Es muy sencillo. 105 pesos es a crédito porque Rappi no tengo idea los cuántos días pague. Vamos a pensar que pagará a los 8 días. Entonces le pones ahí, 8 días y tan tan. Si quieres revisar cuánto te debe Uber y cuánto te debe Rappi, presionas aquí donde dice clientes y aquí dice que le has vendido a Rappi 105 pesos y a Uber Eats 151,20. Eso es lo que te deben. Si quieres saber de cuáles tickets, presionas o en el nombre de uno o en el otro, Uber Eats, tickets, y aquí es como puedes ver todo lo que te debe. Mira, el 22 de febrero a las 2:34, Juan les vendió a crédito una pizza. ¿En qué ticket? En este, aquí está. Bueno, mi logotipo dice Juantronics porque mi tienda demo es de electrónica, pero aquí obviamente pues viene el nombre de tu restaurante. Vamos a hacerle más tickets para que vean cómo esto va creciendo. Aprovecho para mostrarles cómo. Ah, algo interesante. Todo lo que le vendes a estas compañías, pues obviamente está a crédito. Entonces en tu caja, pues no tienes ninguna venta. Solamente tienes esta venta a crédito, pero no te afecta en tu efectivo en caja. Eso todos los usuarios de Venti ya lo saben. Vamos a hacer otras dos ventas a Rappi. Si quieres que no salga el precio, los dos precios, solamente seleccionas primero el cliente, que en este caso sería Rappi, le vende, ahí está, 158. Le puedes vender cuatro pizzas para una sola orden, a crédito, 8 días. Ahora es importante esto. Si se fijan, Rappi tiene un límite de crédito de 8 días y Uber Eats de 15. Si seleccionas Uber Eats y le vendes la pizza, automáticamente lo tiene determinado a 15 días. No tienes que estarle cambiando. Vamos a ver el estatus. Ahí está. Rappi nos debe 739 pesos y Uber Eats nos debe 398. Ahora, ¿quieres ver el estado de cuenta de cada uno de ellos? Te puedes ir a Tickets, por ejemplo, y buscas aquí tu cliente Uber Eats y ahí te aparecen todos los tickets que te debe Uber Eats y todos los tickets que te debe Rappi y aquí te lo suma. Oye, resulta que Uber Eats ya me pagó. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Te vas a clientes, te vas a Uber Eats, ves aquí qué tickets te debe. Vamos a suponer que te pagó el ticket de 96. Pagar. ¿Cómo me pagó? Por transferencia. Y te pagó el ticket 73. Este por 151,20. Pagar ticket, transferencia. De esta manera ves que los tickets verdes son los que ya te pagó y los tickets azules son los que te debe. Aquí está. Tal día le diste la pizza y tal día te pagó con transferencia. Aquí puedes ir llevando un control de lo que ya te pagaron estas plataformas y de lo que te deben. Espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Si necesitan saber algo más, me lo pueden poner en los comentarios o nos mandan un mensaje de WhatsApp y con muchísimo gusto les ayudamos a resolver cualquier asunto que tenga que ver con Venti, el punto de venta más fácil de usar. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.